¿Qué tan posible y realista es ahorrarse dinero en cuanto a materiales audiovisuales se refiere? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo estupendo? Bienvenidos una vez más al canal, como siempre. ¿Cómo ahorrar dinero en la fotografía y vídeo? Esa es la gran pregunta que deberías hacerte cuando estás comenzando. Bien, uno de los grandes inconvenientes de la fotografía y vídeo, sobre todo, es el gasto que conllevan los materiales o bien el equipo para ello como tal. De hecho, al inicio podría ser como un poco choqueante ver más o menos lo que cuestan los materiales audiovisuales o los costes en general. Obviamente hay precios de todos los tipos y rangos dependiendo de lo que necesitemos, la calidad, las características, las funciones que ofrecen y tipos de materiales, evidentemente. Sin embargo, generalmente tienden a ser bastante elevados, ya sea si vas a hacer fotografía o vídeo por hobby o bien eventualmente en un futuro planeas dedicarte a ello profesionalmente. Ahorrarse algo de dinero al inicio, como te comenté hace segundos atrás, es algo posible y que incluso puede ser ciertamente un beneficio, sobre todo si, como te digo, eventualmente pensás dedicarte a ello de forma profesional. Entonces, mientras más dinero puedas ahorrarte al inicio, eventualmente más capital vas a tener a posteriori en el futuro para invertir en equipos acorde a tu propia necesidad. Eso sí, siendo 100% realista y honesto contigo mismo y realmente adquirir lo que realmente necesitas. Ok, primeramente, en la medida de lo posible, trata de identificar o definir el nicho o sector en el que más se te sientas cómodo o el que más te agrade o te guste, tanto en fotografía como en video, porque digamos que en base a eso te va a ser como más fácil hacer una inversión acorde a lo que vayas a necesitar. Te pongo un ejemplo para que sea esto lo más claro posible. Digamos que te gusta el nicho de el real estate, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, probablemente lo que deberías hacer es invertir en una óptica gran angular, un trípode para hacer la fotografía si es mandatorio en ese nicho, y en el término de vídeo a lo mejor probablemente vayas a necesitar un gimbal. Lo que sí no vas a necesitar probablemente sea un 85 milímetros, un 50 milímetros f1.8, f1.2, f1.4, etcétera. Entonces ese dinero prácticamente te lo puedes ahorrar. O mismamente te puedo decir, no necesitas una cámara con un montón de resolución, un montón de megapíxeles que te cueste lo que te cueste, ¿no? Que tienden a ser bastante más caritas. Ahora bien, déjame decirte o añadir a esto, yo personalmente no tengo la verdad absoluta, por así decir, o sea, lo que yo diga no te tiene que funcionar a ti o no tiene que ser cierto 100%, simplemente me voy a basar y me baso en experiencias totalmente personales y como yo percibo conscientemente esto de invertir en material audiovisual, ahorrarte también dinerito en el material visual. También lo que te voy a compartir o mencionar ahora es lo que yo haría también personalmente. Primero lo primero, si tenés amigos, familiares, compañeros, algún miembro de la familia, al tío, abuelo, lo que fuese, y tiene equipo, ya sea una cámara de foto, de vídeo, cámara híbrida, lo que sea, puedes pedir ese equipo a ese familiar, a ese amigo, para utilizarlo. Eso es la mejor manera para ahorrarte dinero, pero al 100%, definitivamente. Creo que es relativamente común, digamos, que algún miembro de tu familia probablemente tenga una cámara, da igual si es antigua, si es moderna. Bueno, lo importante es que tenga el material. Simplemente porque, digamos que si es un hobby, tenés que tratar de entender qué tanto te gusta ese hobby para a posterior en futuro empezar a invertir en ese hobby. Si te gusta fotografía fauna, digamos, probablemente en un futuro a lo mejor vayas a invertir en un telefoto, más o menos para que me entiendas. Lo mismo, si te gusta fotografía, no sé, de fútbol, capaz también un teleobjetivo para cubrir eso, ¿no? Pero eso hablando en términos de hobby. Así que al inicio la mejor manera definitivamente es pedir prestado equipo. Es una buena manera de arrancar. A lo mejor si te quieres dedicar a eso vas a poder tirar de ese equipo hasta que, bueno, que empieces a ganar dinero y eventualmente puedas adquirir o invertir en tu primer equipo, tu primera cámara, lo que fuese. Segunda manera de ahorrar dinero, no solo al inicio cuando empezás, pero también luego a posterior cuando estés en un nivel avanzado profesional, incluso mega profesional, que te dediques 100% a ello y ganes mucho dinero, es rentando equipo. Básicamente, si tenés los conocimientos, digamos, o estás estudiando, ya sea fotografía, video, cine, lo que fuese, siempre puedes básicamente adquirir equipo de alta calidad, menos calidad, muy profesional, menos profesional, simplemente rentando en rental houses o en páginas web donde renten equipo, básicamente. También hay particulares que rentan su equipo, entonces, bueno, esta es una manera bastante eficiente, bastante interesante de ahorrar dinero al inicio, sobre todo si presupuestas, digamos, a posteriori a un cliente cierta cantidad, pues puedes cubrir ese gasto del equipo que se has rentado. Entonces, puedes tener mano directa de equipo muy profesional o un equipo más, bueno, amateur, para que puedas meter tu primer piecito en el mundo audiovisual y no dejarte un montón de dinero. He rentado bastante equipo, así que te puedo decir que es una de mis maneras, digamos, está en el tope de mis maneras favoritas de ahorrar
un poquito de dinero en el sector audiovisual. Esta tercera manera es mi forma favorita de lejos de ahorrar dinero, o sea, ópticas, cámaras, accesorios, etcétera, etcétera. Y es comprar de segunda mano, en el mercado de segunda mano, mercado de pulgas, páginas online de segunda mano, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame que te diga un par de cositas. Personalmente me gusta hacer compras de segunda mano en páginas dedicadas a material audiovisual de segunda mano. Estarás viendo aquí en pantalla. Por ejemplo, MPB es una de mis favoritas de lejos. Siempre que compro algo ahí tengo una experiencia súper positiva. Me llega todo demasiado rápido. Está todo tal cual te lo describe la página web. Tiene mucho stock, recibe mucho material. Es una de mis favoritas de lejos. De hecho, es en esa página donde compré la Sony ZV-E10 Mark II, que está aquí, a un precio pero ridículo. Entonces no me queda más que recomendarte, mi experiencia siempre fue positiva. Déjame aclarar, no tengo nada que ver con ellos, no patrocino este video, no tienen probablemente ni la más mínima idea de quién soy, simplemente te comparto mi experiencia personal. Después tenés la otra, que es Camera Store, que aquí también tienen bastantes cosas muy agradables. Y bueno, entre otras páginas más que te voy a ir dejando para que le eches un ojo, y son 100% seguras, acorde a mi experiencia, ¿ok? En España tenés dos plataformas que funcionan bastante bien, tenés Mil Anuncios y Wallapop. En ambas, lo que te recomendaría, por así decir, es no te acabes de fiar del todo si vas a comprar en línea. Trata de que siempre que puedas, quedar con esa persona que te venda cierto artículo, porque los materiales de fotografía tienden a ser caritos. Entonces no querés comprar una cámara que igual tenga algo que no te lo dice el vendedor, no te acabes de fiar. Queda en persona, chequealo, mira el artículo, fíjate que está todo bien, que la óptica que compres no tenga hongos, por ejemplo. Siempre que puedas comprar en persona, al menos que tenga demasiadas buenas valoraciones, o que sea una tienda registrada, por así decir, un negocio. Pero lo que son cámaras, te lo digo por el sensor de las mismas cámaras como tal, y ópticas por los hongos, las cosas que pueda tener internamente, en persona sí o sí es mi mejor consejo que te puedo dar de lejos. La parte más positiva de comprar en Wallapop y Mil Anuncios, que puedes negociar aún así el precio un pelín más, mientras que en las tiendas online no puedes negociar del todo, pero ciertamente a veces si te suscribes a la newsletter, a lo mejor tienes algún descuento o tienen algún tipo de promoción para un día específico o lo que fuese. Ambas opciones son estupendas. Y algo que deberíamos ser bastante conscientes al comprar de segunda mano, tenemos el término ecológico, o sea que ayuda al planeta. Muy importante. Esta es una forma bastante interesante de ahorrarte bastante dinerito también al inicio, y es que puedes comprar material de segunda mano, obviamente, pero analógicos, es decir, ópticas antiguas, vintage, analógicas, como le conozcas. Y es que lo más potente de esto es que puedes encontrar auténticas joyitas que sí que no tienen el look más limpio de las ópticas modernas, pero básicamente vas a poder encontrar, digamos, un 50 f1.8 F1.4 por un precio ridículo, ¿ok? Aquí tengo en mis manos tres ópticas que están bastante potentes. Casi todas son de rápida apertura, F2.8, F1.8. Bueno, el mercado segunda mano de ópticas vintage es enorme. Es una buenísima forma de ahorrarte dinero al inicio, porque digamos que, no sé, te gusta hacer fotografía, retrato. No necesariamente tenés que comprarte una óptica nueva que te cueste, no sé, digamos 600 euros, por así decir, 300, 600, bueno, que fuese. Con una óptica vintage puedes probablemente gastarte, no sé, depende qué modelo, 30 euros, 60 euros, 100 euros, más o menos. Las puedes adaptar a tu cámara y ya está. Eso sí, vas a tener que tener en cuenta que la mayoría no tienen enfoque automático, tienen defectos, por así decir, aberraciones cromáticas, no son 100% nítidas. Pero para empezar, puedes encontrar auténticas joyitas y vas a ahorrarte un montón de dinero, literalmente. Es más, te digo una cosita muy interesante. Hay un documental, el cual yo grabé en Mallorca hace tiempitos, un par de años atrás. En ese documental yo utilicé gran parte una óptica vintage analógica para grabar, y eso fue para un cliente bastante grande. La imagen se ve bastante bien, se ve estupenda, tiene ese look vintage analógico, pero al cliente le gustó, no se quejaba, no dijo nada, así que fenomenal. Y esa óptica en Finlandia me costó 12 euros, literalmente 12 euros, o sea que esta es otra manera muy interesante de ahorrarte dinero al inicio, y es simplemente invertir en una óptica todoterreno, o sea, si compras una que sea más moderna o una vintage analógica. Esta prácticamente es una óptica todoterreno, un 24-105mm con apertura f4. La principal ventaja es que vas a tener demasiados rangos focales en una sola óptica, lo cual es un punto bastante interesante, sobre todo si estás iniciando, porque a lo mejor no vas a tener tan en claro qué tipo de fotografía vas a querer hacer o qué tipo de video vas a querer hacer en específico. Entonces tener algo que relativamente te cubra todo, entre comillas, es algo bastante beneficioso hasta que sepamos qué nicho vamos a escoger. Entonces, en base a eso, eventualmente vamos a tratar de decidir más conscientemente cuál va a ser una inversión idónea en términos de objetivo o cámara, etcétera, etcétera. Probablemente si compras una cámara o conseguís una cámara, lo más común también es que te venga con un objetivo kit, que suele ser un
casi todo terreno, depende de la marca y tal. Pero bueno, es un objetivo que más o menos te puede ayudar a hacer muchísimas cosas, a pesar de que la calidad no sea la mejor de la mejor. Y como último, esto ya es como un pasito más avanzado, digamos. Si ya invertiste en una cámara y tenés pensado invertir en otro objetivo porque sabes que conscientemente es el objetivo que te puede ayudar a hacer cierto trabajo en ese nicho que estés, te puedo recomendar, para que ahorres dinero, hacer un seguimiento de las páginas web online, sobre todo, o tiendas como tal físicas. Y a lo que me refiero es simplemente cuando sea los días de Black Friday, los Cyber Monday, Navidades, etc. Porque básicamente ahí vas a poder encontrar mayormente buenas ofertas. Entonces, digamos, por ejemplo, que decidiste comprarte un 35mm f1.4, por así decir. Normalmente, digamos que en tienda lo vas a encontrar, por así decir, no sé, 700€. Capaz el día del Prime de Amazon está, no sé, igual 400€, 500€. Pues es bastante dinero que te estás ahorrando y puedes invertirlo en formación, baterías, memorias, etc. Esto te lo recomiendo. Personalmente lo hago muchísimo en muchísimas tiendas online en línea. Es algo que hago eventualmente cuando me quiero comprar algo nuevo específico. Luego tenemos cositas que básicamente no nos va a hacer ahorrar dinero, pero son esenciales o imprescindibles, de los cuales tenés que ahorrar dinero. Y me gustó la idea de añadirlo, porque es algo que mucha gente se lo pasa por alto cuando quiere ahorrarse dinero, ¿no? Entre ellos podemos incluir baterías, tarjetas de memoria, filtros ND a lo mejor, o filtros en general, proyectores de pantalla para la cámara como tal, y ni más ni menos una mochila como tal, para poder almacenar el equipo a salvo y transportarlo correctamente también. Así que ten en cuenta en ellos. Normalmente no te recomiendo que te ahorres dinero como tal, lo contrario, en ellos deberías invertir un pelín más para que tengas lo mejorcito, y que todo funcione correctamente, o sea, baterías buenas de la marca original de tu cámara, buenas tarjetas de memoria rápidas capaces de almacenar y hacer funcionar perfectamente tu cámara, que no sufra el buffer de la cámara, y así como también una mochila de más o menos calidad suficiente y no tan baratita, porque claro, si invertiste en equipo quieres que vaya protegido y a salvo, ¿no? Entonces, bueno, tened en cuenta estos detalles, ¿no? Ahora simplemente déjame darte los últimos consejitos, bastante esenciales, considero al menos, y es que tenemos que evitar actualizar el equipo al menos que sea realmente necesario y también sea lo más justificado posible. Hoy en día es demasiado fácil dejarte influenciar por ese amigo friki de las cámaras, por así decir, o youtubers, creadores de contenido y demás, que necesitas los últimos objetivos, necesitas las últimas cámaras, etcétera, etcétera. Realmente no tratas de justificarlo si es que realmente necesitas hacer ese upgrade, esa actualización, ¿ok? En paralelo en este camino de, bueno, ahorrarnos dineros adquiriendo nuestro material audiovisual, algo que te podría aconsejar muchísimo es que aprendas muchísimo, practiques y formate en el nicho que más te guste específicamente, porque simplemente te va a restar muchísimo si adquirís, digamos, una vez por todas un material audiovisual, una cámara, un objetivo, lo que fuese, pero no tenés el conocimiento o los conocimientos entre comillas sólidos, es decir, en cortas palabras, no sabes cómo sacarle el partido suficiente, ¿no? Para eso evidentemente tenés muchísima ayuda, muchísimos tutoriales, muchísima formación de forma gratuita que te vas a poder ahorrar dinero en internet, en YouTube, en PDFs, etcétera, etcétera. Pero también, si lo que querés es tener una base sólida en un nicho específico, tenés obviamente formación de pago con un camino bastante estructurado, muy sólido, el cual, bueno, te puede traer demasiados beneficios, ahorrarte más de tiempo en lo que vendría siendo esa curva de aprendizaje cuando vas como pollo sin cabeza a lo loco sacando formación de aquí, 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 ¿no? Formate lo más posible, lo que más puedas, aprende mucha teoría para cuando ya tengas el equipo puedas poner todo ese conocimiento en práctica de una manera más, bueno, que fluye más, ¿no? Básicamente. Otro consejo muy importante, mira videos review para estar al tanto de lo que va saliendo, lo que se va presentando en el mercado, para saber simplemente si esas o estas son las herramientas que pueden beneficiarte, pero de una manera totalmente genuina, o bien pueden ayudarte a hacer el trabajo un poco más fácil, más sencillo, o lo más importante, si te pueden de alguna manera ayudarte a ahorrar tiempo. Así que este consejo me pareció bastante pertinente con mencionarlo o compartirlo. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que de alguna manera u otra te haya servido este video, esta información, esta experiencia personal o consejos personales. Si tenés alguna duda, pregunta, sugerencia, querés comentar algo, como siempre, la caja de comentarios ahí abajo. Eso vendría a ser todo. Espero que te haya gustado, honestamente. Nos vemos en el siguiente film, definitivamente. Chao.